está de camino. Y hemos puesto la fe y la esperanza en las supuestas autoridades que hemos tenido del turno, donde se comprometieron al inmediato, en enero, iniciar la terminación del sector Pueblo Nuevo y continuar con los demás sectores, entiéndase Castillo arriba, Villa Duarte, San Vicente abajo y arriba y otros sectores de San Francisco, pero nunca nos dijeron en el norte. O sea que Pueblo Nuevo no tiene luz 24 horas. La gran parte baja del Pueblo Nuevo no la tiene, la parte alta sí. Y esto ha sido indignante porque han dividido un solo sector en dos. Pero hay otros sectores que ni le han puesto ni arriba ni abajo. La gobernadora decía que en enero iniciaba. Nosotros le llamamos al nuevo gobernador, al recién electo y juramentado gobernador. Y también llamamos a la nueva autoridad, en este caso al nuevo alcalde, Ale Díaz, y a todas las autoridades responsables de la provincia y del pueblo de San Francisco de Macorís, a tratar de buscar la solución. Porque ya iniciamos, pero no descartamos seguir en las próximas horas de mañana. Pero también no descartamos sumarnos al paro que va a llevar en las próximas horas el comercio organizado. Si el comercio organizado se paraliza, también contará con el respaldo del Palma y otras organizaciones. O sea, hay un conjunto de demandas. Entonces, llamamos a que las autoridades pongan el ojo, el oído y que vayan a los sectores. Y que vayan, que caminen, no que vayan a la gobernación, como dijo el nuevo recién electo gobernador, sino que salga a caminar, porque es un funcionario del pueblo. Y los impuestos que pagamos son para que se nos devuelvan bienes y servicios. Así que ya iniciamos, estamos cansados, estamos hartos del diálogo, queremos solución. De lo contrario, iniciamos hoy, reiteramos, podemos continuar mañana y sumarnos a todos los paros que suben, que sigan saliendo la próxima. Reuniéndose en pleno con las autoridades del gobierno del PLD, incluyendo las autoridades de la Corporación Dominicana de Electricidad. Ya está bueno para promesa, propuesta y demagogia. La barriada ha decidido, hemos decidido lanzarnos a la calle porque estamos cansados de apagones durante 3 años en esta barriada. En la Corporación Dominicana de Apagones, de 24 horas que tiene el día, se roba, nos roba a los usuarios de esta barriada más de 15 horas de energía eléctrica. Eso es un abuso.